Bienvenidos a este nuevo reporte de noticias en YouTube. En el día de hoy hablaremos sobre la visita del gobernador de Florida, Ron DeSantis, al Capitolio en medio de problemas de cara a las elecciones presidenciales de 2024 con el expresidente Donald Trump. DeSantis asistirá a una discusión política en la Heritage Foundation, organizada por el grupo sin fines de lucro Into the Republic, donde conocerá y saludará a invitados importantes como los representantes Mac Gallagher, Darren LaHood, Thomas Massey y Chip Roy, y el senador Mike Lee. Sin embargo, esta visita se da en medio de crecientes tensiones entre DeSantis y Trump y sus respectivos grupos políticos. En los últimos días, super PACs afiliados a ambos hombres han lanzado anuncios de ataque entre ellos, a pesar de que DeSantis aún no ha anunciado oficialmente su candidatura presidencial para 2024. MAGA INC, el PAC, ha lanzado un anuncio de 30 segundos burlándose de DeSantis por supuestamente comer pudín de chocolate con los dedos. Además de destacar los votos de DeSantis para recortar el seguro social y Medicare, Never Back Down, un PAC pro DeSantis, ha respondido rápidamente con un anuncio atacando las credenciales de la segunda enmienda de Trump, así como otra publicidad que acusa al expresidente de mentir sobre el historial de DeSantis en la seguridad social. Es importante señalar que estas tensiones podrían afectar significativamente las próximas elecciones presidenciales, ya que ambos hombres cuentan con una gran cantidad de seguidores y simpatizantes en el Partido Republicano. Por lo tanto, es probable que estas tensiones políticas sigan creciendo en los próximos meses. En la mayoría de las encuestas, DeSantis es el único republicano cercano a Trump, quien todavía está al mando de la base republicana. Sin embargo, una encuesta de Public Opinion Strategies obtenida por MC Clatchy mostró que DeSantis venció por poco al presidente Joe Biden en Arizona y Pensilvania, dos estados importantes en el campo de batalla. DeSantis lidera a Biden 45% a 42% en Pensilvania. También lidera a Biden en Arizona 48% a 42%. Mientras tanto, Biden supera a Trump en Pensilvania 46% a 42%. En Arizona, Biden le gana a Trump 45% a 44%. Y eso es todo por ahora. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal para mantenerse actualizados con las últimas noticias. Hasta la próxima. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.